traigo el Cuauhtémoc Blanco, güey, no me pongo a fumar los top. No, preguntas de... No, no, preguntas de la rivalidad. ¿De cuándo? O sea, nosotros les preguntamos a cada quien. Sí. Ellos no tienen... Ah, okay. Y hay unas llamadas de la gente. Bueno, comentarios de Facebook. Público. No quiero que se paren, se vayan. No. Por no, nosotros. Por nosotros. O sea, vas a andar por acá. Ok, bueno. Sí, claro. Sí, ese fue el pronóstico. Shocker, Boca 2000 Junior. Chicos, sí. Crazy Boy. Halloween. La compensa, ¿no? Tienen realmente pocas posibilidades. Marca triple. ¿Qué pasó? ¿Se va a pechar? Sí, por favor. ¿Qué querés, Juan? ¿Eh? Ok, señor. ¿Qué tiene que ver? Pues puedo ir con mensajes, sí. Pues no tanto al final, ¿eh? Hola. Muchas gracias. ¿Está lista? ¿Sí o qué? Bienvenido, gracias. Muchas gracias por permitirnos estos minutos. ¿Estamos listos? Es el último bloque. Va a grabar. Ah, chingada. Bueno, vamos a dar el fondo. Estamos de regreso, amigos de Tercera Caída. Y pues vaya sorpresa que tenemos, Bernardo, porque está por un lado Elia Park, por el otro lado está La Parca, previo a lo que será su enfrentamiento en la Triple Manía 18. Sí, ya no falta nada. Es el próximo domingo, 6 de junio, en el Palacio de los Deportes, donde se va a dar este encuentro soñado. Elia Park en contra de La Parca en la Triple Manía 18. Le damos la bienvenida, obviamente, a los dos luchadores y le agradecemos mucho a AAA que nos dé las facilidades para tener como invitados estos dos hombres. Pues bueno, primero que nada, Parca, preguntarte... La rivalidad ha llegado ya a un punto que no puede esperar más y en el Palacio de los Deportes se van a estar disputando el nombre. No, me estoy disputando el nombre yo. Él no. Yo me estoy disputando el nombre. Así que en el caso de perder el Park... No me interesa su nombre. Me interesa demostrarle quién es la Parca, nada más. Bueno, el Park, ¿cómo te imaginas o alguna vez hace 6 meses te imaginabas... ser el protagonista de la Triple Manía 18, luchando por el nombre de La Parca? Mira, él dice que no le interesa mi nombre. Pues debería interesarle, porque gracias a este nombre, por muchos años lo ha sostenido y lo ha mantenido. La segunda, dice que no le interesa mi nombre. Si no le interesa mi nombre, pues ¿para qué llegar a esto? ¿Que se lo quite? No, discúlpame. Estamos exponiendo el nombre de La Parca. ¿Cómo le llama usted al señor? Elia Park. Entonces, ¿a quién es La Parca? No, la Parca, estoy preguntando a ti quién es La Parca. Bueno, él fue alguna vez. La Parca, la auténtica y original, siempre. ¿Cómo te dirigiste a mí ahorita? La Parca. Entonces, no digas lo que fue antes. Estás hablando de lo que es ahorita. De acuerdo. No te espantes, güey. No, te espantes. De acuerdo. No pasa nada. La auténtica y original Parca siempre he sido yo. Siempre he existido. Nunca he dejado de existir. Y mientras yo exista, él va a ser la copia. Él no tiene por qué autonombrarse La Parca. No, yo no me autonombro La Parca. El nombre me lo dio el licenciado Peña. El licenciado Peña creó el personaje. El licenciado Peña nunca creó el personaje. Él se fue. El personaje yo lo creé. Él se fue. El personaje, el que lo creó, el que luchó, el que se desveló, el que anduvo viajando. Y el que invirtió en imagen, el que invirtió en televisión. Él nomás estaba sentado atrás de un escritorio, pero el que convenció a la gente fui yo. Ahora el que resulta... lo hizo, fui yo. ¿A ti? ¿Tú qué has hecho? A ti, lo único que te ha hecho es la mercadotecnia. Es la mercadotecnia, no has hecho hasta nada. La fecha has vivido. ¿Yo? Porque si La Parca no existiera, ¿yo? En televisión no harías la polémica. Compadrito, yo he estado en Estados Unidos por 5 años. He estado en Japón, he estado en Australia, he estado en todo. Yo casi México ni lo piso. Y yo he estado en la ahora San lo Juan, estoy pisando. He estado en la Azteca, ahora lo estoy pisando porque voy a demostrarle a la gente quién es la auténtica y original Parca.
Yo he estado en Estados Unidos, güey. Yo no necesito de televisión como tú lo necesitas. ¿Para eso viniste a televisión? No, yo no vine aquí por televisión. Yo vine por lo mío, por lo que tú traes ahí que no es tuyo. Por lo mío, por lo que me robaste, porque tú eres yo un mentiroso. No te robé. Yo eres no te robé una nada. Copia. Eres entonces, una copia. Entonces, el que robó mentiroso. Fue el licenciado no Peña. Por teléfono. El licenciado Peña yo... fue el que creó AAA. Fue el que te dio la oportunidad. Que digas que estuvo mal agradecido. Pero lo demás yo lo demostré. Mal agradecido lo demás yo eso. Lo demostré. Diciendo... Que yo haya sido mal agradecido, no haya mal agradecido. No, no. Tú no eres nadie para venir. Ah, sí, sí, soy malagradecido. Si no fuera nadie, ¿por qué vienes a buscarme porque, en mi casa? Porque, si que no eres nadie, porque tú traes mi nombre. No, eso no, lo, yo dices, no tengo que ya, un poquito de paz. Yo no vengo a buscarte a ti. ¿Qué tal? Vamos sí, a... Vamos a ¿ya qué pasa, dije, ¿qué pasa el monje? Te lo doy un autógrafo y te puedes... Sí, entrar. Me lo vas a dar. Vamos a... Porque es el último que vas a dar. Este domingo, el 6 de junio, es el último que vas a dar. Y como tú dijiste, yo cuando era niño vendía huevos. Pues te vas a ir a vender huevos otra vez, compadre. Por el tu autógrafo lo voy a recibir, porque soy humilde, porque humilde, es el último, humilde, el último tú que tú vas a dar. A ver, un poquito de paz. Tranquilo. Tú no te metas, tú ya me trajiste este problema, cállate. ¿Qué tal si mejor invitamos a la gente a que asiste el domingo? Entonces, ¿para qué me invitas? Bueno, para que la gente esté enterada, ¿para ¿no? qué me invitas? Para conocer para también tu punto de vista. Para que mentiroso y la falsa que no, eres. No, no, no. Para eso se te invitó. Entonces son unos falsos ellos también, porque se dirigen a mí como el señor La Parca. ¿Al señor? Sí, La Parca. ¿Ve? Ellos están diciéndolo. ¿Le dijiste, señor? Es La Parca, bueno, merece mi respeto bueno, también. Tenemos algunos ¿no? comentarios que han llegado por parte del público. Parca, Javier Valdés Vega. Parca, presumes que le quitaste la máscara a Cibernético y a Muerte Cibernética, pero La Parca le quitó la máscara a Pierrot, que era mejor que los dos juntos. ¿Lo hubieras quitado sí, la máscara? Sí, ¿y dónde está Pierrot? Bueno, tiene un ¿dónde mal... está Pierrot? Sí, está en Cuernavaca. ¿Y dónde está el Cibernético? ¿Dónde está el Mesías ahorita? No, pero ¿en no qué lugar están? Con lo que pasa en este momento con Pierrot. Entonces, o sea, fue en su momento quitarle la máscara. O sea, ahora está menospreciando lo que hice con Cibernético y que hice con el Mesías. Bueno, es una llamada del público, ¿no? Javier es Valdés Vega. Del Facebook. Con el público no debes de pelear. Jonathan Almaraz Muría, Ella Park, después de Triple Manía y de ganarle a tu copia, ¿irás por el megacampeonato? Mira, el megacampeonato nunca me interesa, nunca me interesó. Yo estoy aquí por dos cosas. Estamos hablando de apuestas. De apuestas. Uno, el nombre que él trae, que es mío. Terminando con él, quiero la máscara del Dr. Wagner. El bueno. megacampeonato, realidad de las cosas, no me interesa. No, no me interesa. Parca, en este caso, en el caso que triunfes en la Triple Manía, parece que se termina tu problema. No, en el caso de quiero que... su máscara. Ya si se termina lo del nombre, quiero la máscara de Ella Park. ¿Te interesa a ti, Ella Park, la máscara de La Parca? ¿Aceptarías un duelo máscara contra máscara? Mira, yo soy de las personas que me abro a toda clase de retos. Yo creo que me he enfrentado a verdaderos luchadores. Aquí en México, en Estados Unidos y en todo el mundo me he enfrentado. Yo nunca me he enfrentado a un costal de papas. No me gustaría enfrentarme a un costal de papas. Y si el señor quiere, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero yo no tengo por qué aceptar un duelo de máscaras contra él cuando después de lo que pase el 6 de junio, el nombre es mío. El nombre es mío. Después del 6 de junio. Pero si él lo quiere y el público lo quiere, aquí estoy. Vamos a conocer un poquito de los dos. La Parca, ¿cuánto mides y cuánto pesas? ¿Y cuántos años como profesional? Tengo 23 años como profesional. Mido 1.85 y peso 107 kilos. ¿Y La Parca? Yo mido 1.82. Tengo 28 años como profesional y peso 118 kilos. Perfecto. En más preguntas, Ella Park, mejor te hubieras quedado con los perros. Acuérdate que fue lo que dijiste, Triple A ya jamás. Deja que La Parca hable porque tú tienes más camino recorrido. Fernando López Barraza, solo para disculparme con Ella Park por haberle dicho copión una vez que estuvo en el programa anterior, ya conocí bien su historial. A ver, Israel Fonseca dice, ojalá que sea una buena lucha entre las Parcas el domingo. Esperemos que por favor no se meta nadie, que sea solamente un mano a mano. ¿Qué opinan? Eso lo pide mucho el público, que sea un duelo verdaderamente mano a mano. Yo también lo que quiero, lo he dicho, no me he enfrentado directamente con él, él ha llegado por atrás o me ha atacado de una forma. Esa es la lucha, la primera lucha que nos vamos a enfrentar directamente y que nadie se meta. Yo encantado, encantado. En realidad las cosas, yo llego a AAA y mi visión es él y yo voy sobre de él. Él debe de estar al pendiente, si yo taco por enfrente, por el lado, por donde sea y todo. Ahorita en realidad las cosas, a como se han hecho las cosas, ya no quiero ni enfrentarme a él porque ya nomás veo, los de seguridad son como 20 o 30, güey. Ya cuando le estoy pegando se me dejan venir, yo ya quiero arrancar corriendo. Ya nomás no, volteo, discúlpame. Ya no volteo a ver si viene él, sino volteo un tanto de seguridad. No, pero... discúlpame, pero el que te manda la seguridad es Dorian.
No. Gloria te está cuidando no, muy bien. No, Triple A tiene la seguridad. ¿A quién esposaron por golpearte? A mí me golpeaste, a mí no me has golpeado, compadre. ¿Eh? A mí no me has golpeado. Ah, no, bien claro no. Se te dijo ahí, te llevaron por copia. No. Por andar alterando las cosas por copia. Sí, mira, y qué gancho que firmes y el una mismo lucha. Triple A. Qué gancho que firmes una lucha donde vas a luchar contra una copia. Pues sí, porque ¿cómo te has bajado? ¿Cómo te has bajado? Las cosas a mí. Bendito sea Dios que hizo que me interesa. A mí lo que me interesa, hay público, después que yo me fui de Triple A, hay público nuevo, el cual, tanto Arturo Rivera, con el micrófono le han hecho creer a ese público que tú eres la original y que yo soy la copia, por medio de un micrófono. No me he rebajado, porque el público para mí es lo más importante. No, mira, y yo quiero demostrarle a ese público que la auténtica y original soy yo. Si soy yo, por eso es que estoy. El público. Sí, me interesa el público, por eso estoy firmando. Lo que tú digas que si eres original o no eres original, me tienes sin pendiente. Yo tengo que demostrarle a la gente. Te importara el público. Soy, sí me interesa. No hubieras dicho todo lo que dijiste en este programa hace tiempo, que tú no volverías a pisar Triple A. Pues lo juraste, lo perjuraste y traicionaste a toda la gente que te ha apoyado durante tanto tiempo. Lo estoy pisando porque quiero demostrarle a la gente que la auténtica y original aquí soy yo. Yo no estoy pisando aquí por cámaras de televisión ni por dinero. Estoy aquí por lo que me robaron hace muchos tiempos y que gracias a Dorian me está dando la oportunidad de quitarme esa pata del cuello que por muchos años tú y Arturo Rivera me han puesto. Y hoy es la oportunidad, este 6 de junio, quitarme esa pata que me está ahogando, güey. Por eso estoy aquí, para pelear contra ti, porque quiero ya dormir en paz y quiero respirar profundamente, que mi público sepa que la auténtica original soy yo. Y gracias a Dorian, que me trajo aquí. Bravo. Por último, lloro. Son dos luchadores que han tenido ya largas carreras. En tu opinión, poniendo una calificación del 1 al 10, ¿cómo calificarías a La Parca como luchador? 10. ¿Y en tu caso, cómo pondrías a La Parca? No hay que reconocer, como luchador, merece mi respeto, pero ese día voy a romper ese respeto. ¿A qué porcentaje de tu máxima capacidad llegas el domingo al Palacio de los Deportes? Al 99.9. 99.9. ¿La Parca, a qué porcentaje? 5.2%. ¿Está ante tu confianza? Sí. ¿Es el momento que estaban esperando los dos en su carrera? Él, yo no. Yo sí. ¿Tú nunca te imaginaste encontrarte con él? Mi problema con él empezó el día que subió al Juan de la Barrera, me atacó a traición. Desde ese entonces empezó realmente mi problema. Los problemas legales, yo no soy abogado, Es que no te interesa porque lo que tú cargas no es tuyo y yo lo traigo por 13 años, güey. No, por 13 yo años. Tengo 13 años portando este nombre. Pues desde entonces no duermo yo y no descanso que tú te lo pusiste. Tómate a ti un no te interesa. Para que puedas dormir. A ti no te interesa porque tú estás cruzado de brazos y siempre dices, cruzado es que de el nombre brazos, no es sí, mío. Brazos, el nombre siempre me lo dio Triple A y sí es cierto. Si tú dejas de no servir dentro de Triple A, te dan aire y van a meter otro. Porque tú tienes razón lo que tú estás diciendo. El traje, supuestamente tú, es de Triple A. A ti no te preocupa. A mí sí me preocupa. Porque si realmente ¿Te preocupa o no te preocupa? No me preocupas tú. Ahora yo. Bueno, está bien que no te preocupes. Empezó cuando me parece perfecto. Y me atacaste a traición. Me parece él dice que no te preocupes, me parece lucha, perfecto. Él me dice que me preocuparme por ti, que si deseaba esta lucha, yo no. Yo sí. Pues son 13 sí, años. Pues, ¿por qué no la buscaste antes? Porque gracias a Dios, Dorian pasa a ser dueño de esta compañía. Y Dorian me da la oportunidad de estar aquí y por eso la acepté. Si a mí Toño me la hubiera ofrecido desde antes, le pongo fin a esto. ¿Pero nadie se había acercado? Sí, una vez el doctor Cantú le dijo a Toño que por qué no nos enfrentaban. Y Toño bien claro le dijo, porque yo no soy tonto. Le dijo, yo no soy tonto. Si yo los enfrento, le doy para arriba y lo hago famoso. Bueno, pues vamos a agradecerles su presencia. Obviamente invitar a la gente a que asista este domingo 6 de junio en el Palacio de los Deportes. Ahí es el gran evento Triple Manía 18 y tenemos playeras, ¿no? Muéstranos, es el monje. Vamos a regalar estas playeras conmemorativas del evento. Para las primeras 4 personas que nos envíen, el monje, ¿cuándo debutó Elia Par como La Parca? ¿Cuándo debutó La Parca como La Parca? ¿Cuándo debutó Dr. Wagner como Dr. Wagner Jr. y Electroshock? También, ¿cuándo fue su debut? Se llevan estas 4 playeras que nos regala Triple A para esta Triple Manía. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad de darme
a demostrar en realidad las cosas y decirle a esa gente por medio de su televisora, ahora sí voy a utilizar la televisora, ahora sí voy a necesitar su televisora para gritarle a toda la gente, gracias Dorian por haberme traído y por hacerme la oportunidad de quitarme esa pata por 13 años me ha tenido ahorcado. Gracias Dorian, si me escuchas, gracias. Y gracias a ese público, y quiero que sepan al público que se siente decepcionado, que yo dije que no iba a regresar nunca a AAA. Es cierto, yo lo dije, pero entiéndanlo, yo estoy aquí por una sola cosa. Yo no estoy por dinero, ni por cámaras de televisión, ni por nada. Estoy por algo que me robaron, por algo que me quitaron injustamente, injustamente. Por eso estoy aquí. Pero este 6 de junio en el Palacio de los Deportes, a las 6 de la tarde, se va a quitar ese miedo. La Parca, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por dejarlo que hablara todo y se desahogara. Suerte, gracias nos vemos. Por darle el espacio para que pudiera explicar a la gente todo lo que él quisiera. ¿Algo que le quieres decir previo? Esperarlo el 6 de julio, nada pues, más. Muchísimas gracias. Nosotros aquí terminamos con este programa de Tercera Caída y nos vemos con más la próxima semana después de todo lo que ha sucedido en la Triple Manía 18. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Bien mole. Sí. Sí. Gracias.